¿hasta dónde tenemos que ir? ¿Hasta la destrucción física? ¿Hasta la destrucción de vida? ¿O a todo lo que le generó a nosotros como país? Con las variables que tenemos que tengamos definidas, y ya esa ponderación la tenés para la AMIA, después se proyecta. Empecemos en ponernos de acuerdo con dos variables. Cantidad de muertos. El tiempo asociado al tipo de arma me parece que se puede poner. Entonces, esto te da otro número, un grado AMIA.